de la página que se llama El Gordo del Mar. Es una página que empezó hace 2 años y hace poquito, hace un mes y medio más o menos, se nos ocurrió la idea de por qué no hacer un festival de comida como los que se hacían hace muchos años en Matamoros. Entonces, como nos encanta comer, nos encanta la comida, dijimos, bueno, vamos a organizarlo. Aparte de que a Matamoros le hace falta pues este tipo de eventos, de lugares donde salir, donde divertirse, lugares y sobre todo momentos familiares. Es un evento 100% familiar, no hay venta de alcohol. Es un evento que se va a llevar a cabo este domingo 7 de octubre desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Parque Cultural Olímpico. Tenemos registrados 36 negocios. Entonces, toda la gente que vaya al Sabroso Fest tiene la oportunidad de voltear para todas partes y de elegir entre 36 opciones, que van alitas, papas asadas, hamburguesas, pizza, helados, malteadas, bueno, hay de todo. Hay comida variada y también hay muchísimos negocios que tienen postres, donas, pies, malteadas, café, frappuccinos y todo eso. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obviamente, divertirnos, pasar un domingo muy padre con la familia, tener ese tipo de momentos que le digo de esparcimiento, momentos familiares y con los cuates. Pero sobre todo, nos hemos dado cuenta que se reactiva la economía de muchos comercios locales.